Ahora nos convoca a todos la doctora en ciencia política, investigadora y docente Fernanda Boidi. Con ella vamos a estar conversando acerca del proyecto La Máquina de Aprender. Hola Fernanda, buen día, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a vos. En todo caso, yo le comentaba antes al público que este proyecto, del cual ya algo avanzamos, con Daniel Chaschetti, él además como experto en asuntos vinculados al Parlamento, al funcionamiento de nuestro Poder Legislativo en general, y también algo habíamos avanzado, alguna línea, alguna sospecha, alguna columnita de humo, lo habíamos conversado con el Fito Garcés dos semanas antes, como es habitual, él participa en nuestro programa, igual que Chaschetti, igual que tantos otros queridos amigos, doctores en ciencia política, investigadores y docentes. Bueno, ahora finalmente es un hecho, el jueves se presenta La Máquina de Aprender, pero que implique para vos, Fernanda, llover sobre mojado, me gustaría que fuéramos al génesis y de qué hablamos cuando hablamos de este proyecto y qué objetivos persigue. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, La Máquina de Aprender es un proyecto que coordinamos con Fito Garcés, como vos decías, y que tiene el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, acá en Montevideo, y que tiene como objetivo principal promover el debate democrático, sumar pienso especializado sobre temas que son importantes para el funcionamiento de la democracia y sobre los cuales creemos todavía quedan cosas por hacer. Como todos los colegas, seguramente lo han expuesto en tu programa y en tantos otros lugares, la democracia uruguaya es una democracia fuerte, es una democracia consolidada, es una democracia referente para la región, pero no por eso creemos debemos dormirnos en los laureles, o podemos dormirnos en los laureles. Y entonces, con Fito y con otros colegas, estamos proponiendo pensar sobre algunos aspectos que, a nuestro juicio, son importantes para mejorar la calidad democrática. Bajo la premisa de que la democracia uruguaya también puede funcionar como una máquina de aprender, porque de hecho, así ha sido a través de las décadas. Liderada por sus élites, pero en el conjunto de la ciudadanía y en su funcionamiento institucional, ha tenido la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, de reconvertirse y de apuntar hacia mejores horizontes. Entonces, con esto en mano y haciendo explícito esta capacidad de la democracia uruguaya de evolucionar, queremos discutir sobre algunos temas respecto a los cuales creemos hay margen para continuar evolucionando. Ajá. Bueno, y desde ese lugar, aunque otra vez para vos puede implicar llover sobre mojado, dos cosas primeras que me parece interesante que obren poder del público. Cuando le sacamos la fotografía a nuestra democracia, que incluso continuos rankings acerca de calidad democrática muestra al Uruguay exhibiendo fuertes, grandes e históricas virtudes, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Del mismo modo, entonces, conviene que nos preguntemos, a pesar de que exhibimos ciertas virtudes, ¿cuáles aparecen como problemas todavía presentes a propósito de evaluar la calidad de nuestra democracia? Y la otra cosa es, ¿en manos de quién está la responsabilidad de que tengamos una mejor democracia? Porque la tentación es grande, y yo la acompaño, de creer que es exclusivamente del sistema político. Y en tal sentido, bueno, la presentación de La Máquina de Aprender ocurrirá en el ámbito parlamentario, con lo que significa. Pero ¿acaso es una tarea exclusivamente de quienes nos representan? Son dos muy buenas preguntas. Como vos decías, Alejandro, la democracia uruguaya es una muy buena democracia, es una democracia sólida. Es sólida en función de los indicadores más objetivos que desarrollan los distintos rankings de medición, es sólida en función de los valores de cultura democrática de los uruguayos, medidos a través de los distintos barómetros que se ocupan de esto, es sólida en el comportamiento de los ciudadanos y de sus élites, que son respetuosos de las instituciones y que promueven constantemente la lealtad institucional y que entonces contribuyen a fortalecer las instituciones y los procedimientos. Entonces, todos los actores claves del sistema, instituciones, élite política y ciudadanos, contribuyen a que tengamos una democracia de calidad.
Sí, probablemente más desarrollada en algunos aspectos que otras, pero incluso los temas en los que nosotros decidimos poner el foco no son temas en los que necesariamente podamos decir, bueno, acá tenemos un problema de la democracia uruguaya, esto es una fragilidad, sino, por el contrario, veremos que en algunos de ellos la democracia uruguaya ha sido pionera, pero el desafío está en no quedarnos con aquello de que supimos ser la Suiza de América, sino ir un poco más allá. Entonces, con Fito identificamos cinco temas sobre los cuales trabajar. El primero de ellos es la calidad del trabajo parlamentario. En concreto, ¿cómo funciona el apoyo que técnicos y científicos dan a la labor de los parlamentarios? ¿Cómo funcionan las asesorías parlamentarias? Y para eso, invitamos a Daniel Chaschetti, que es un experto en estos temas en el país, a que realizara un trabajo, digamos, especialmente para este proyecto que va a presentar el próximo jueves en este evento en el Parlamento. Ese es uno de los temas. Pero nosotros no creemos que sea malo el trabajo que hacen los parlamentarios, sino que nos preguntamos, ¿cómo puede mejorar? Y para eso vamos a discutir, bueno, qué es lo que pasa en el Parlamento uruguayo, pero también nos van a contar cómo se organizan en dos parlamentos extranjeros, qué pasa en el Congreso de los Estados Unidos y cómo se genera la labor de los expertos y cómo se integra eso a la legislación en el Parlamento alemán. Y vamos a invitar además a que protagonistas de primer nivel, como la vicepresidenta de la República, presidenta de la Asamblea General, Escrivá Argimón, y el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Prati, nos cuenten, bueno, desde su experiencia. Entonces, vamos los técnicos vamos a ofrecer lo que nosotros sabemos hacer, bueno, trabajar en base a la evidencia y a la teoría y a la perspectiva comparada. Pero los políticos son los que lo llevan a la práctica. Sin hacer sociedad con ellos, nada de lo que nosotros podamos proponer tiene sentido, porque son los que realmente lo van a implementar. Entonces, es muy importante este debate entre técnicos y políticos y es una de las cosas que nosotros queremos poner sobre la mesa. Debate en el sentido constructivo del término, debate para avanzar hacia nuevos consensos. De hecho, Daniel, en su ponencia, propone una serie de reformas concretas que son de relativa fácil implementación, que no requiere destinar, qué sé yo, el triple de recursos a los servicios legislativos o grandes modificaciones constitucionales, que sería utópico aspirar a pretender realizar, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en cambios incrementales que tendrían impacto positivo en cómo funcionan estas cosas. Esto sobre el primer tema. Otro tema que nos preocupa mucho es qué pasa con el debate político, que creemos es muy importante, en las redes sociales. Es el nuevo ámbito de las redes. Lo que era antes, el ahora, o realmente se produce una degradación del debate. Todos tienen el mismo papel. ¿Qué pasa con las personas que se alejan del debate, justamente? Porque las redes permiten acercar la política a todo el mundo, en teoría. Pero lo que hemos visto, y muchos colegas que estudian estos temas con mucho más experiencia en esto que yo, de hecho, han visto que cuando el debate se intensifica mucho, cuando se polariza, cuando se vuelve agresivo, en vez de tener el efecto deseado, si se quiere, de alcanzar las distintas posiciones a la mayor cantidad de gente posible, lo que sucede es que la gente baja la cortina y se retira de la política, porque es demasiado, ya no lo pueden tolerar. Entonces, todo debate en redes es bueno, toda información en redes es buena. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando en base a la evidencia. En base a lo que han encontrado varios colegas que trabajan con estos temas, pero también en base a la experiencia directa de políticos de los distintos partidos en un segundo foro que va a ser el 23 de noviembre. Y después, para el año que viene, vamos a trabajar otros tres temas que también nos interesan, que son representación política de la mujer, donde ha habido mucha evolución en Uruguay, pero donde sin duda quedan cosas por hacer. Vamos a hablar de qué pasa con el funcionamiento de las instituciones democráticas a nivel subnacional. ¿La descentralización es la panacea o genera más problemas de los que soluciona? ¿Cuáles son los principales obstáculos que vemos ahí? Y entonces, para el evento referido a representación política de las mujeres, Nikki Johnson, una experta indiscutida en el país sobre los temas, elabora un trabajo especialmente para discutir en ese foro. Sobre descentralización, dos colegas también con mucha experiencia en el tema, Antonio Cardarello y Ernesto Nieto, trabajan sobre esos temas. Y finalmente, ya más sobre mitad del año, esta ley en particular que está siendo sometida a escrutinio popular, sino el mecanismo en sí, cómo ha funcionado y cómo han funcionado en general estos paquetes de leyes en el mundo. Entonces,
El eje común son preocupaciones sobre temas que creemos hacen a la calidad de la democracia, preocupaciones sobre temas que creemos puede, sobre los que creemos se puede accionar para mejorar esa calidad democrática, en el entendido de que todos somos responsables. Por supuesto, nuestros representantes, la élite política, tiene una responsabilidad adicional, porque ellos además fueron los que levantaron la mano para decir, che, yo quiero conducir los destinos del país. Entonces, ese es su rol. Pero entendemos que no es exclusivo de la élite. Entendemos que los técnicos y los científicos tenemos un compromiso y por eso estamos embarcados en este proyecto. Y entendemos además que es muy importante que las voces de los ciudadanos también se hagan oír, que haya un involucramiento ciudadano. Por eso, un componente importantísimo de nuestro proyecto es difundirlo, es hacer que este debate que promovemos entre técnicos y científicos llegue a la ciudadanía y se alimente de ella también. Bien, con relación a, bueno, sobre cada cosa que dijiste, Fernanda, me dan ganas de formular nuevas y casi interminables preguntas, pero pondré un filtro y haré solo algunas. Por lo pronto, con relación al primer tramo, cito como fuente diario El Observador, unas 500, y a propósito del trabajo de Chasqueti con el que se inicia este derrotero el próximo jueves, es el jueves, ¿verdad? Es el jueves 11 a partir de las 9 de la mañana y vamos a transmitir desde el Parlamento, o sea que ya aprovecho para hacer la invitación. Todos los que se quieran sumar pueden hacerlo a través de la web del proyecto que es evoluciondemocratica.ui. Requiere simplemente un previo registro para que les llegue el link para acceder al evento. Bien, perfecto. Esa es una también otra buena noticia, ¿no? En ese sentido, de todos modos, por ejemplo, y repito, cito como fuente del Observador, unas 500 personas trabajan en los equipos personales de los parlamentarios en calidad de asesores, pero esos grupos siguen los lineamientos establecidos por cada senador o diputado y no trabajan siguiendo unos parámetros comunes, así lo establece el trabajo académico sobre asesoramiento parlamentario elaborado por Daniel Chasqueti, que será presentado este jueves en el marco de, en el Parlamento, el marco de la máquina de aprender, este proyecto que cuenta esa como primera parte. Y lo que señalabas, incluso de trabajos escritos, incluso de estos colegas tuyos y queridos amigos, la inmensa mayoría, acerca de que si tuviésemos que ver una especie de trazabilidad histórica de la democracia uruguaya, de sus fortalezas, es probable, te lo pregunto, es probable que entre sus debilidades, Fernanda, esté el vínculo no del todo aceptado. Siempre están presentes los técnicos, da la sensación que apenas las papas queman, apenas se entibian, ya en todo caso la lógica estrictamente política como que de un zarpazo corre la lógica técnica, ¿no? Y hay algunos, seguramente los técnicos, los académicos, que advierten ese como un problema. También es cierto que existe el otro problema, ¿verdad? Que la política se vuelva demasiado técnica y entonces también haya riesgo de, me imagino yo, de representatividad. Bueno, che, al final, ¿quiénes son los que me están gobernando, ¿no? Bueno, pero desde ese lugar, insisto, podríamos encontrar allí uno de los aspectos que lucen como de mayor fragilidad a la hora de evaluar la calidad de nuestra democracia. Yo creo que no, porque en general y a través de los años hemos tenido políticos que además han tenido gran calidad técnica. Y hemos tenido políticos que tal vez no teniendo expertise técnica en todas las áreas, han sabido rodearse de buenos técnicos. Y esto corre para todos los partidos políticos. Entonces, sin duda se puede mejorar. Sin duda hay mucho por hacer y hay además áreas en las que es mucho más importante. Quedó expuesto en la pandemia, nos dimos cuenta que no sabíamos nada, ¿no? Nos dimos cuenta que incluso los que sabemos mucho de estadística y econometría por nuestra formación, a la hora de analizar modelos epidemiológicos y otras cuestiones, decíamos, no, pará, esto que lo explique Moratorio, ¿no? O que lo explique alguien que realmente tenga ese expertise en específico. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay cosas por hacer. Yo no diría que la carencia de técnicos en el Parlamento es un agujero de la democracia uruguaya, sería absolutamente injusta con los técnicos y con los políticos que trabajan en el Parlamento. Igual Pero sí. como agujero nunca fue planteada la pregunta, ¿no? No, no, desde luego, pero ya, no diría que es una debilidad tampoco. Sí creo que hay mucho por hacer y creo, como lo presenta Daniel en su documento, es relativamente fácil introducir algunas reformas que apuntarían a profesionalizar y hacer más transparente y más eficiente ese servicio.
Bien. Los pases en comisión no son algo que gocen de la mayor popularidad entre el común de la ciudadanía uruguaya, porque suena una cosa, bueno, ¿y estos qué hacen? ¿Los llevan para juntar votos o los llevan para trabajar en las campañas? Bueno, los pases en comisión son una herramienta valiosísima para que los legisladores, sin disponer de recursos adicionales, que en muchos casos no tienen, puedan traerse técnicos a trabajar a sus equipos. El punto es, bueno, ¿son los técnicos idóneos? ¿Son los técnicos que realmente destinan el tiempo que se necesita para elaborar los proyectos? Entonces, hay el vínculo, que es un poco el origen de tu pregunta, el vínculo entre técnicos y políticos es complejo, es muy complejo. Y uno de los mejores ejemplos de cómo se procesó muy bien acá en Uruguay ha sido el GACH. Todos sabemos, no precisa un cuerpo con... tan nuevo no precisa más aclaración que simplemente mencionar su nombre para que todos los oyentes lo identifiquen, ¿verdad? Ahora, esto es un logro muy importante. Este es un grupo de técnicos que además trabajó honorariamente, por lo tanto, no podemos pensar como un modelo sustentable, ¿no? Digamos, no podemos pretender que grupos de técnicos con niveles altísimos de especialización se dediquen honorariamente a orientar la política pública. Pero en el caso del GACH estamos hablando, dejando de lado su carácter honorario, ¿verdad? Por la situación tan puntual y tan crítica de la pandemia. Era un grupo de técnicos sumamente capacitados, o sea, lo mejor de lo mejor de sus disciplinas en todas las distintas ramas, que cualquier intencionalidad política y desligada además de cualquier limitación, ¿ah? Entonces, el GACH lo que decía es, bueno, esto es lo que sabemos y esto es lo que creemos que tenemos que hacer en función de la evidencia que disponemos. Ahora, el gobierno decía, ok, pero yo no tengo solo la perilla de la salud, tengo la perilla de la economía y tengo la perilla de la legislación en la cual debo enmarcarme y tengo la perilla de los distintos sectores que reclaman una u otra cosa. Entonces, el diagnóstico tiene que ser técnico, pero la solución o la toma de decisiones siempre es política. Y esa línea que quedó tan claramente marcada en el GACH, porque de ese modo lo hicieron saber desde la primera comunicación, tanto los científicos del GACH como los referentes del gobierno, esa línea que estaba tan clara en el GACH y que funcionó tan bien, no siempre es tan clara en otros niveles, ¿sí? Porque además a veces tenemos técnicos ocupando puestos de representación o tenemos técnicos a los que se les delega la toma de decisiones. Entonces, la atención técnica y política ha estado siempre. Y yo creo que vienen creyendo además con la creciente necesidad de expertise técnico para la toma de decisiones y por supuesto también para informar el proceso legislativo. Exacto. Me permito, pero no, por supuesto, no con el ánimo de politizar, entre otras cosas porque no conozco tu opinión, pero sabes que apenas vivo con tanto entusiasmo esto que decís, porque yo recuerdo que apenas se instaló el GACH en el marco, además de tanta incertidumbre global, siempre tuve la convicción de que estábamos frente a una hermosísima oportunidad y una hermosísima herramienta. Lo viví con mucha fruición, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Incluso en los parámetros que vos señalaste acerca de la información, el conocimiento, el background estrictamente técnico, académico, al servicio del sistema político que en definitiva iba a tomar las decisiones. Quiero decir, porque si no diría la mitad y no sería del todo honesto y por lo tanto faltaría cierta ética, que el fin del GACH, la forma en que terminó, desde mi perspectiva, pero repito, puede estar equivocada, no fue la más saludable, porque justamente me dejó la sospecha de que todo bien mientras lo que vos me digas sea funcional a mi accionar político. En el momento en que piensa haber ruido, fricción y algo, apenas algo de contradicción, ah, entonces ya lo desarmo y el ciclo está cumplido. Y me parece que desde esa perspectiva estrictamente simbólica, no fue la mejor señal que el sistema político le dio a la ciudadanía. Fue ciertamente el GACH en algún momento debía dejar que era un nivel de demanda insostenible sobre cada uno de los técnicos, ¿verdad? Bien. Si fue el momento correcto o el modo incorrecto, bueno, podía haber sido otro modo, si siempre las cosas podrían haber sido otro modo, pero no hace otra cosa esto que dejar en evidencia esa tensión. Perfecto.
Y también, a ver, las decisiones de mitad de año, ¿verdad? Que tal vez fueron las que iban un poco más a contrapelo, si se quiere, de las últimas propuestas del GACH, no fueron las únicas divergentes. O las medidas, que, digamos, no, o no fue la única vez que no se tomaron todas las medidas que propuso el GACH o que se tomaron más tibiamente, digamos. De acuerdo. Justamente por esto, porque la foto técnica es solo una parte del problema político más global. Y ahí la decisión, para mí, como técnico, digamos, como politólogo, es siempre política, porque la responsabilidad es política. Y el presidente Lacalle lo ha dejado muy claro eso. Eso está fuera de discusión y lo reivindico también como ciudadano, no politólogo, pero como ciudadano reivindico eso también. Pero fíjate que se armó una especie de gach sobre los temas vinculados a la seguridad. Sebastián Fleitas, un economista uruguayo que trabaja en el exterior y que también va a participar como comentarista de este evento del jueves, tiene algunas ideas sobre qué otras cosas inspiradas en el gach se podrían hacer en otras ramas de actividad. Claro. Perfecto, Fernanda, sí. Es más, Viene por ahí la cosa, por lo menos cuando una nació el pista. GACH, yo recuerdo que en otro de mis trabajos en televisión yo dije, esta es una herramienta que si la usamos bien, la usamos en la primera persona del plural como parte del Sí, claro. sistema político y la República toda, ¿no? Seguramente va a ser útil para otras áreas, no solo de la salud y más allá de emergencias sanitarias. Y realmente tengo esperanzas de que eso de alguna manera haya venido para quedarse, por decirlo de algún modo. En el final, por hoy, porque en todo caso servirá como excusa para que podamos encontrarnos, ojalá presencialmente, en el marco del encuentro el próximo 23 de este mes, el que tiene que ver con las redes, ¿verdad? Que es como el segundo Exacto. eje temático, ¿no es cierto? Así es, así es. Me, Pero. me, sí, perdón, perdón, Fernanda, No, adelante. no, con todo gusto. Tenemos redes y parlamento en esta parte del año y más adelante otros temas, como habíamos Sí, adelantado. tenemos, entendí el mensaje, entendí el mensaje. Tenemos otras chances, sí, ni hablar. Me obligo a hacerte una pregunta francamente crítica acerca del orden en que ustedes hicieron esto, abrazando esto con mucho entusiasmo desde ya, ¿no? Y es dejar la alusión al instrumento ley de urgente consideración, no dejarlo para una vez que haya transcurrido la consulta popular. Y obviamente esta es una decisión deliberada de ustedes, puedo advertirlo, la advertencia hija del sentido común, en este sentido. De alguna manera, soy de los que, apoyándome en comentarios críticos de Adolfo Garcés, uno justamente de los organizadores de la máquina de aprender de este proyecto, de comentarios críticos de Daniel Chasquetti la semana pasada aquí, entienden más allá de los artículos y más allá de estos 135, entienden ellos, y yo también, que el instrumento es un instrumento que presenta enormes fragilidades en sí mismo y que fue utilizado de tal manera que desde la perspectiva de el necesario aprendizaje de la democracia y la calidad de la misma, en alguna medida la deteriora. Usar, ponernos a discutir sobre eso una vez que haya pasado la consulta, de alguna manera, no aleja de la premisa con la que iniciaste hablando vos todo esto acerca de que la academia y los técnicos en particular tienen responsabilidades bien explícitas a la hora de dar su opinión a la población. Es una pregunta bien interesante. Imagínate que en el equipo discutimos mucho sobre cómo manejar esto. Ni me lo digas, estoy seguro que sí. A ver, hay visiones críticas sobre las leyes ómnibus. Yo tengo algunos matices ahí, entiendo los argumentos sobre que se limita el tiempo de discusión y demás, pero entiendo, en particular como fue usada en este gobierno, que es una herramienta muy valiosa para gobiernos con mayorías ajustadas o mayorías relativamente frágiles, es un mecanismo que está previsto en la Constitución, entonces hay que reverlo. O sea, creo, ninguno de los colegas discute la legitimidad del mecanismo. Pueden, porque, a ver. No, igual eso no fue dicho en la pregunta, ¿no? No, no, está bien. Lo que digo es que incluso en eso yo tengo algunos matices con mis colegas sobre
digamos, qué tan potencialmente dañino puede ser para la democracia un mecanismo de este tipo. Yo creo que hay varias ventajas a destacar en este tipo de instituciones. Pero en todo caso, Diego Luján y Gonzalo Puig están escribiendo sobre esto y tendremos la oportunidad de ver además cómo ha funcionado el uso del mecanismo de urgente consideración a través del tiempo en Uruguay, cómo han sido las características de las leyes, cómo han sido las discusiones y demás. Sobre la pregunta del timing, de por qué después y no ahora, porque queríamos que la discusión se concentrara en el mecanismo y no en esta época. Y en medio de la campaña, creíamos que iba a ser virtualmente imposible poder desacoplarlo. Y no es nuestra intención ser parte de la campaña. Nuestra intención es ser parte de la discusión de el mecanismo institucional de urgente consideración. Y era hacerlo una vez que transcurriera. Porque esto también, además, libera a todos los actores que puedan estar más o menos vinculados a uno u otro lado de la campaña a que realmente se concentren en el mecanismo. Vos imagínate que tal vez personas que, estoy pensando en actores políticos, ¿no? Que hoy estén en contra de la LUC, pero y bueno, está, pero para algunos casos una LUC es buena cosa. Bueno, si hoy están haciendo campaña contra la LUC, no van a decir que la LUC es buena cosa. Y en el sentido inverso lo mismo. Entonces, nos parecía que era lo más aséptico pasar la discusión para luego de realizado el acto electoral. Clarísimo, clarísimo. Justamente a eso me refería, si no pecaba de demasiado aséptico, pero entiendo que es la lógica de miradas pertinentes que puedan en ese aspecto tener un pequeño matiz. Pero no hubiese hecho mi trabajo correcto para conmigo mismo si no lo planteaba como una posible mirada crítica a esto que ustedes están armando y que gana en mí como ciudadano de la República Indigenada. Muchísimo entusiasmo, de verdad, lo valoro mucho. Y cuenten con esta usina de comunicación para dar cuenta de los avances, las conclusiones, los encuentros, para que obren poder de público, porque esto, si no obra en poder del público, no tiene sentido de ninguna naturaleza. Así que muchas gracias, Fernanda, de verdad, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. La verdad que nosotros estamos muy entusiasmados y nos alegra mucho saber que eso es contagioso. Y reitero la invitación, este jueves 11, a partir de las 9 de la mañana, transmitimos en vivo desde el Parlamento a través de la web del proyecto evolucióndemocrática.ui, previo registro para que le llegue el link y también para que luego le llegue un certificado de participación, porque eso emitiremos a todos los que se conecten al evento.